I've been blessed to know Kanye West before he became the Kanye West. He definitely gave me that confidence to follow my heart and follow my creative path. Certain songs that he did, people scared to even do, so. Killer monster. That did a whole show with a mask on. I'm sorry. He loves comparing himself to people. I am Warhol. Kanye West unveiled his new clothing line. I am Shakespeare in the flesh. People just can't seem to stop talking about Kanye West. I am the most impactful artist of our generation. 10 Day and Acid Rap were inspired by Kanye. Get off the property! Every single headline on the news today is about something that Kanye said, something he did, something he tweeted, something he ranted about. George Bush doesn't care about black people. When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. Everybody says, who does he think he is? Beyonce had one of the best videos of all time. This? You're crazy. I just told you who I thought I was, a guy. You could tell that he was gonna be a star. I love Kanye. I think he's like the best. He's like a prophet. He's like he makes people want to be better. Kanye is adopting and endorsing our platform. Kanye paying the fine off essentially removed any barrier from me being able to make the ballot. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. Hey, good morning, Kanye. Amigos, si les gustó esa introducción épica, denle like a este video. Kanye West es sin duda uno de los artistas más influyentes de su generación, tanto en su música como en su trabajo en la industria de la moda. No se puede negar el impacto creativo de Kanye en el mundo. Todo lo que se propone, lo logra. Originalmente quería ser el mejor productor del mundo, lo hizo. Luego quería ser el rapero más grande del mundo, también lo hizo. Quería ser uno de los nombres más importantes del mundo de la moda, también tachó eso de su lista. Y cuando quiso quedarse con una Kardashian, hizo que Kim votara a su exnovio por él. Y ahora están locamente enamorados y tienen 4 hijos juntos. Pero la carrera de Kanye ha sido una completamente loca. El nombre Kanye West ha sido sinónimo de controversia básicamente desde que comenzó en el juego. Pero una cosa es segura, ya sea que lo ames o que lo odies, algo sientes por él. La indiferencia y Kanye no son como compatibles. Y también hay que aceptar que no muchas personas han tenido un impacto en el mundo como Kanye West. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kanye West antes de la fama, pero en un video épico, porque creo que Kanye se lo merece. Además, les voy a contar todo acerca de él, desde sus primeros días en China con su madre hasta el accidente que casi lo mata. De verdad, esta es una historia épica. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía épica. Kanye Omari West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia. Es el hijo de Donda y Ray West. Los dos se conocieron en Spelman College en Atlanta, donde Ray fue contratado como fotógrafo independiente por el director de Relaciones Públicas y Donda trabajaba en el Departamento de Relaciones Públicas mientras estudiaba para obtener su maestría en la Universidad de Atlanta. Ray West era un exmiembro de Black Panther y uno de los primeros periodistas de fotografía negra en The Atlanta Journal-Constitution. Los dos se casaron solo 3 meses después de que comenzaron a salir. Al principio, ninguno de los dos quería tener hijos, pero 3 años después de su matrimonio, Donda dijo que sentía que el espíritu de Dios le había dado a Kanye. Aunque Kanye originalmente pensó que sus padres se divorciaron cuando tenía 3 años, reveló en su entrevista con David Letterman que el divorcio pudo haber finalizado cuando él tenía 3 años, pero básicamente se separaron cuando Kanye era solo un bebé. Originalmente Ray fue un gran esposo y padre, pero una vez que su negocio de fotografía comenzó a crecer, este se convirtió en su primera prioridad. Y Donda decidió que no quería ser el segundo lugar en su vida. Kanye y su madre se mudaron juntos a Chicago cuando Kanye tenía solo 3 años. Donda era profesora de inglés y comenzó su carrera en el Morris Brown College de Atlanta. Pero luego trabajó en la Universidad Estatal de Chicago. También se convirtió en la jefa del departamento de inglés ahí y aunque el dinero era escaso, siempre se las arregló para brindarle a su hijo una buena vida.
Compraron una casa en South Shore Drive, donde ella y Kanye vivieron durante 8 años. Desde una temprana edad, Donda le enseñó a Kanye que siempre debía decir lo que pensaba, algo que creo que no ha cambiado actualmente. The destruction of the spirit of the people of Southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Please call. Su madre Donda escribió en sus memorias, no hay lugar para la timidez, lo críe de esa manera, para que piense de manera crítica y analítica y no tenga miedo de expresar lo que siente. Ayudé a dar forma a eso. Creo que los líderes son personas que deben hacer eso. Cada verano Kanye se quedaba con su padre en el área de DC y aunque Kanye no sabía lo que hacía para obtener dinero, siempre lo enviaba a la escuela con un nuevo guardarropa. Kanye era un niño extremadamente talentoso, especialmente artísticamente. Fabricaba sus propios juguetes y hacía elaborados dibujos cuando tenía solo 3 años, siempre queriendo ser original. Sus maestros describieron a un joven Kanye como dotado académicamente, pero dijeron que socialmente estaba absorto en sí mismo y no trabajaba bien con los demás. Cuando tenía 10 años, Kanye y Donda pasaron un año en China, luego de que su madre fuera seleccionada a través de un programa de becas Fulbright para ser una extranjera experta en la República Popular de China. Kanye fue inscrito en el tercer grado de China debido a la barrera del idioma, a pesar de que en su país habría estado en el quinto grado. Pero tenía un tutor privado de Zimbabue para ayudarlo a mantenerse al día con el plan de estudios de quinto grado para cuando regresaran. Kanye se llevaba bien con sus nuevos compañeros de clase. Pero hubo un incidente que Donda recuerda en donde Kanye se metió en problemas con su maestro. Y es que Kanye aprendió que en China era irrespetuoso mirar a sus superiores a los ojos cuando les hablaba. Kanye también era un buen bailarín y le cobraría a los estudiantes chinos dinero por verlo bailar, el cual luego gastaría en comida. Eventualmente, Donda decidió que Kanye sería educado desde casa por el resto de su año en China. Fuera de la escuela, tomó clases de Tai Chi y clases privadas de arte 2 veces por semana. Cuando regresó a Estados Unidos, Kanye se sentía particularmente inspirado y comenzó a trabajar en uno de sus primeros sueños, que era diseñar videojuegos. Y ese sueño fue lo que lo llevó a amar la creación de sonido para los juegos. A partir de ahí comenzó a trabajar en música constantemente y pasaba todo su tiempo practicando. La primera canción que su madre recuerda que Kanye escribió se llamaba Green Eggs and Ham, probablemente inspirada por Dr. Seuss. Su primera grabación fue en el sótano de un estudio en Chicago que cobraba $25 la hora. Kanye pensó que a los 13 años lo firmarían y se convertiría en una estrella. Pero eso no sucedió de inmediato. Donda también creía en Kanye y ayudó a financiar su sueño, el cual ahora era convertirse en rapero, por lo que para tener algo en donde rapear también haría sus propios beats. Cuando Kanye tenía 14 años, obtuvo su primer teclado después de ahorrar algo de dinero. También hizo negocio con sus beats, ya que los comenzó a vender cobrando $50 por beat. Como dice en su canción Spaceships, estuvo haciendo 5 beats diarios durante 3 veranos. También tendría trabajos ocasionales solo para ahorrar suficiente dinero para seguir mejorando el estudio de su casa y en poco tiempo obtuvo su propio mezclador, tocadiscos y caja de ritmos. Sus amigos irían a su casa estudio para trabajar en la música. Esos amigos eran parte de la compañía de producción de Kanye llamada Conman Productions. El grupo incluía a Mikey Halstead, Rhymefest y GLC. Donda trabajaba con la mamá de un productor llamado No ID, quien estaba trabajando con Common en ese momento. Así es que Donda, viendo esta oportunidad, la convenció para que hablara bien de su hijo y en poco tiempo No ID le estaba dando lecciones de producción a Kanye. No ID le enseñó a Kanye cómo acelerar sus ritmos, lo que condujo a su producción de sonido característico. Common incluso recuerda que Kanye lo desafió a batallas de freestyle. Entonces, con nuevas habilidades encontradas, consejos de su mentor e inspiración de Common, Kanye estaba listo para el siguiente capítulo de su vida musical. Pondría la escuela en segundo lugar y sus calificaciones empezaron a disminuir. Con apoyo de su madre, se graduó de la escuela Polaris en la primavera de 1995. Sin embargo, en un inesperado giro de acontecimientos, Kanye decidió asistir a la Universidad Estatal de Chicago, donde se especializaba en inglés. Y si saben algo sobre la carrera de Kanye, entonces saben lo que sucedió después.
Kanye se salió de la universidad y se centró únicamente en su carrera musical. Pero antes de obtener verdadero éxito como rapero, serían sus habilidades en la producción las que le abrirían algunas puertas. Después de crear un sonido característico, comenzó a producir beats para los artistas locales de Chicago. Tenía un pequeño departamento en Chicago en donde pasaba todo el tiempo y hacía beats nuevos. Estaba vendiendo suficientes beats para poder mantenerse, pero también se volvió un productor fantasma para un rapero llamado D-Dot, algo que era bastante bueno para él en ese momento. Pero su sueño de convertirse en rapero nunca se fue de él. Él era parte de un grupo de rap llamado Go-Getters, los cuales eran gestionados por John Monopoly, Don Crowley y Arrow Star, bajo la firma de gestión llamada Hustle Period. Los Go-Getters hicieron una breve promoción y lanzaron un álbum llamado World Record Holders. I was always the weakest rapper out of the people in the group, you know what I'm saying? It would always be like somebody who really had it, but they just didn't have a passion for it. Pero sus créditos de producción en álbumes de renombre son los que comenzaron a darle al señor West cierta notoriedad. Apareció como productor en álbumes para Foxy Brown y Goody Mob, pero por supuesto, los mejores momentos de su carrera llegaron cuando comenzó a producir para artistas en Rockefeller Records. I was always rapping, and it just so happened that really, really phenomenal rappers got to rap on my beats before I got a chance to. La siguiente parte del viaje de Kanye se basa en la historia que contó en la outro de la canción Last Call. Según Kanye, sus beats se estaban volviendo tan populares que una persona llamada Hip Hop, encargada de artistas y repertorios en Rockefeller Records, le pidió beats para su artista Benny Siegel. Kanye le enviaría los beats. Poco tiempo después, Hip Hop le dijo que manejaría a Kanye como productor y también como rapero. Finalmente, un día Hip Hop le dijo a Kanye que le gustaba tanto uno de sus beats que Jay-Z podría querer rapearlo. Esa canción terminó convirtiéndose en This Can't Be Life. Conoció a Jay-Z en el estudio después de grabar la canción y Kanye rapeó para Jay ese día. Pero no pasó nada más en ese momento. Entonces, incluso después de tener un beat en el proyecto de Jay-Z, Kanye todavía vivía en su pequeño departamento y no había muchas otras cosas musicalmente hablando para él. Se firmó a uno de los artistas de su productora, pero parecía que Kanye se estaba quedando atrás. Mientras esto pasaba, Kanye fue desalojado de su apartamento porque no pudo pagar el alquiler. Entonces, Donda y Kanye se mudaron a Newark, New Jersey con todo su equipo de grabación. El primer beat que hizo en su nuevo departamento fue Heart of the City. Tiempo después, Kanye estaba enseñándole sus beats nuevos a Vinny en una sesión de estudio cuando Jay-Z entró y escuchó Heart of the City. Entonces Kanye tocó otro beat, y luego tocó otro beat, y luego tocó otro beat, y Jay-Z quedó impresionado. Esos beats terminarían siendo algunas de las canciones más populares del álbum The Blueprint de Jay-Z. Y a partir de ahí, Kanye, el productor, estaba en llamas. Aunque a su carrera como rapero todavía le faltaba. Pero ya llegaremos a esa parte de la historia. Kanye continuó produciendo para Jay-Z y otros artistas importantes. La madrugada del 23 de octubre de 2002, alrededor de las 3 de la mañana, después de una sesión en el estudio, Kanye iba conduciendo un Lexus rentado, cuando tuvo un accidente automovilístico. Chocó con otro auto a solo un par de cuadras del Hotel W. En una entrevista, cuando habló de esa noche, Kanye dijo: "Cuando tuve mi accidente estaba trabajando en Benny Siegel, Black Eyed Peas y PD Crack. Y digamos que esas pistas no fueron mi mejor trabajo. Si me hubiera muerto esa noche, ese habría sido el final de mi legado. Ahora, cuando entro al estudio, actúo como si este posiblemente fuera mi último día". Kanye tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva en la cara y en su mandíbula, la cual estaba cerrada. Sin seguro médico, estaba pagando todo esto de su bolsillo. Pero ese accidente también serviría de inspiración para una de las canciones más importantes de Kanye. Kanye escribió y rapeó su canción Through the Wire pocas semanas después del accidente y rapeó todo con la mandíbula cerrada. La canción luego se convirtió en el primer sencillo de su álbum debut. Después de que finalmente convenció a algunos representantes del sello de que era más que un productor, Kanye West firmó con Rockefeller Records y lanzó su álbum debut, The College Dropout. El segundo sencillo del álbum fue Slow Jams, que contó con la colaboración de Twista y Jamie Foxx. Esa canción se convirtió en el éxito número uno de los tres músicos, pero al principio Jamie Foxx no estaba tan seguro de Kanye. Él contó la historia sobre cómo surgió la canción en una entrevista con The Cruise Show. "And then finally I throw this party and a kid walks in, backpack on, jaw a little swollen. Who is it? Kanye West. Kanye West. Wow." Kanye le dijo a Jamie que tenía una canción para él
Y tengan en cuenta que en este punto Kanye solo era conocido como productor por el trabajo de Jay-Z. So we go in the back. So we're in the studio. He says the song go like this. She says she wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little. I say I got it, Kanye. Oh, who doesn't anybody know yet? Jamie cantó la parte, pero Kanye no lo sentía. Yeah, he went, don't do that. Entonces Jamie se olvidó de la canción y se olvidó de Kanye y se fue a hacer una película y luego. So I come back and they say, you remember that song you said was what? It's number one. Y en cuanto a The College Dropout, bueno, pues el álbum terminó ganando un premio Grammy al mejor álbum de rap. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Y en cuanto al resto de la historia, bueno, seguro ustedes conocen el resto de la historia porque la carrera de Kanye después de ese Grammy es una de las carreras más impresionantes e impactantes en la música. El hombre de verdad es un genio, le guste a quien le guste. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video épico de antes de que fueran famosos de Kanye West. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal. Y como siempre, prendan la campanita de la notificación y todas esas cosas bonitas. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Me estoy quedando sin voz, así es que les mando besos y saludos a todos. Y nos vemos pronto. Bye.